A lo largo de la historia han habido personas que parecen tener poderes y habilidades más allá de nuestro entendimiento. Estos son los individuos que tienen en su interior fuerzas o características misteriosas que los han impulsado más allá del punto de ser simples humanos normales. Tales casos han servido para inspirar asombro y las respuestas generalmente no son claras en cuanto a cómo lograron sus hazañas. Un caso que realmente ocupa un lugar destacado entre estos es el de una mujer que fue famosa por ser impermeable al dolor, al veneno, a la enfermedad y con lo que parece haber sido una capacidad de curación acelerada. Una mujer que se ha ganado su lugar entre las personas históricas con superpoderes. La mujer originalmente conocida como Eva Kennedy nació en 1871 en la isla de Trinidad, en las Indias Occidentales, y pasó sus años de juventud en el país de Cuba. En sus primeros años de vida, se la consideraba completamente normal, haciendo las cosas normales que hacen los niños y jugando sin ninguna preocupación en el mundo. Pero a la edad de 4 años, finalmente se descubrirían sus extraños talentos. Fue a esta edad que salió un día y fue mordida por una serpiente terciopelo, considerada una de las más peligrosas y venenosas del mundo. En aquella época, ser mordida por una de esas serpientes era casi una sentencia de muerte. Yo no esperaba perder una extremidad al menos, pero la pequeña Eva sorprendería a todos cuando no sufrió absolutamente ningún efecto negativo. Aunque la niña dijo que la mordedura la había lastimado y sorprendido, los médicos estaban asombrados de que el veneno no hubiera tenido ningún efecto en ella, y que en su mayoría no se inmutó por una mordedura que muy probablemente habría matado a un hombre adulto varias veces su tamaño. Se consideró un milagro. A medida que crecía, Eva se dio cuenta de que toda su visión de la realidad física era diferente a la de los demás. Se dio cuenta de que otras personas sentían dolor por las heridas, algo que era un concepto extraño para ella, ya que no sentía ninguno y no recordaba haber tenido nunca esa sensación. Pudo ver que incluso sostener su mano sobre una llama abierta no producía sensación de dolor, por lo que comenzó a experimentar en sí misma. Se clavó agujas a través de su carne, se pinchó y cortó con cuchillos, e incluso dejó que serpientes venenosas y arañas la mordieran. Pero nada de esto le produjo ningún dolor o síntoma, y el veneno no tuvo ningún efecto en ella. En años posteriores, diría de su insensibilidad al dolor lo siguiente. Algunas personas piensan que soy desafortunada. Creo que estoy muy bendecida. Nunca he tenido un día de enfermedad en mi vida. Nunca tuve un dolor en mi vida. No sé qué es un dolor. Siempre estoy feliz, nunca triste. No sé qué es el dolor y no estaría sujeto a él por nada del mundo. De todos modos, no veo el uso del dolor. Me parece que voy por la vida tan bien como cualquier persona. Todos los nervios que me dan placer me quedan. ¿Por qué debería preocuparme por los que causan dolor? De hecho, también diría que su sentido del tacto en general apenas existía y que confiaba en sus otros sentidos agudos para ayudarla a sobrellevar la vida cotidiana. Su familia eventualmente se mudaría a Estados Unidos y sus extrañas habilidades comenzaron a captar interés, hasta el punto de que tan pronto como tuvo la edad suficiente, decidió convertirlo en un acto. Tomó el nombre artístico de Batima Tardo y comenzó su carrera de acrobacias salvajes cada vez mayores. Al principio, su acto principal fue ser mordida por varias criaturas venenosas. Eva se permitiría ser mordida por serpientes, arañas, ciempiés, entre otros, prácticamente cualquier criatura venenosa conocida por el hombre, absorbiendo suficiente veneno en estas actuaciones para matar a varios hombres muchas veces, pero a ella no le hizo nada. Siempre se mantuvo imperturbable, sin importar cuántas veces fuera mordida, aparentemente inmune a cualquier veneno conocido. Esto la hizo muy famosa entre las multitudes asombradas, pero decidió llevarlo todo aún más lejos en lo extraño. Eva comenzó a llevar su actuación a un nivel superior, graduándose más allá del simplemente ser mordida por criaturas venenosas y expandiendo su repertorio para capitalizar su aparente inmunidad al dolor. No solo eso,
sino que el sangrado siempre se detenía casi de inmediato. Las heridas se curaban con una rapidez sobrenatural que nadie podía explicar. Ella estaba en todas las noticias y la gente la llamaba la mujer más extraña del mundo, y su fama crecía día a día. Lejos de actuar solo para audiencias de pago, Eva también se dejó someter a demostraciones por parte de los científicos y médicos, y no había una explicación obvia para todo. Todo esto llamó la atención del renombrado mago Harry Houdini, quien era bien conocido por desacreditar afirmaciones como esta, pero que en 1897 salió de las actuaciones de Eva desconcertado y convencido, comentando lo siguiente: "Por la sencilla razón de que trabajé a menos de 12 pies de ella, mi afirmación de que no hubo absolutamente nada falso, adjunto a su sorprendente actuación, puede tomarse con toda seriedad". Una de las hazañas más notables de Eva fue admitir que la crucificarían. Los asistentes de escena realmente la clavaron en una cruz gigante, donde ella colgaba, simplemente sonreía a la audiencia. Incluso dejó que el público se acercara a tocar las uñas y su carne para asegurarse de que no era una ilusión. La gente asombrada no tenía idea de cómo lo hizo. Eva recordaría esta actuación y las reacciones de la gente. "Prefiero disfrutar siendo crucificada. Me divierte ver los rostros horrorizados de mi público. Hay más de 10 desmayos en cada sesión, pero nunca dejan de volver a verme". Los médicos que la examinaron en ese momento llegaron a muchas conclusiones. Una era que su sistema nervioso operaba de manera diferente a los demás, que sus nervios de alguna manera habían sido cortados, o que sus receptores del dolor estaban subdesarrollados o no existían. También puede haber tenido una mutación genética que habría estado más allá del conocimiento de los profesionales médicos en ese momento. Esto todavía no explicaría su resistencia a todo tipo de venenos o su capacidad para curarse tan rápidamente o por qué sangraba tan poco, y ciertamente no explicaba su resistencia a las enfermedades. Eva también supuestamente se sometería a todo tipo de enfermedades y contagios sin efectos nocivos. Un informe periodístico de la época ha dicho de su notable inmunidad a las enfermedades, el dolor y las lesiones. Pero la inmunidad a todas las formas de veneno y contagio es aún más notable. Los médicos han tomado sus cultivos más mortíferos y los han puesto en su sangre. Gérmenes de cólera, difteria, tisis, fiebre tifoidea, toda la pavorosa lista han atacado a esta mujer y no se ha visto afectada en lo más mínimo. La señorita Tardo no solo está libre de todo dolor, sino que tiene un control absoluto sobre la circulación de su sangre. Se puede hacer un corte donde no hay forma de que un cirujano detenga el flujo de sangre. Esta joven puede detenerlo en un segundo y luego permitir que fluya nuevamente. Lamentablemente, en mayo de 1905, Eva estaba bebiendo en un bar cerca de donde vivía con un hombre llamado Hal Williamson, y un admirador secreto la vigilaba. Un agente especial del ferrocarril y antiguo amante de Eva, llamado Thomas McCall, había estado enamorado de ella durante algún tiempo, pero se había enterado de que ahora estaba saliendo con Williamson. En un ataque de celos, ebrio, McCall se enfrentó a la pareja y los mató a tiros antes de dispararse a sí mismo. Fue un giro trágico de los acontecimientos ampliamente cubierto en las noticias en ese momento. Y lo peor es que Eva se había llevado a la tumba todos los secretos que tenía dentro de su cuerpo. Eva nunca fue expuesta como un fraude de ningún tipo, y de hecho fue vista como una persona excepcional en muchos aspectos. ¿Cuáles eran sus secretos? ¿Cómo pudo hacer lo que hizo? Puede que nunca sepamos a ciencia cierta. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.